Bienvenidos a todos nuevamente a este canal de YouTube, a este ciclo de entrevistas. Hoy me acompaña Matías Pires, así que es un gusto para mí estar con vos, Matías. Bienvenido y muchas gracias por sumarte a esta entrevista. El placer es mío, Nadia. Muchas gracias por invitarme y, bueno, espero que salga algo lindo. Seguramente. Bueno, te presento como tester, como youtuber, ¿como qué? Sí, tester y youtuber y, bueno, de profesión, contador. Así que seguramente vamos a estar hablando un poquito de eso. Seguramente, sí. Bueno, para los que no lo conocen a Matías, que ya lo van a empezar a conocer a partir de esta charla, tiene el canal de Testing para Todos en YouTube. Hicimos un intercambio, así que la semana pasada yo estuve en su canal. Vayan y busquen esa entrevista y vean todos los videos que tiene. Igual seguramente estaremos charlando del contenido que pueden encontrar ahí. Bueno, ¿cómo es que llegaste a testing siendo contador, decías? Bueno, todo empezó más o menos cuando yo estaba estudiando la carrera de contador. Empecé a trabajar por ahí a los 19 años como asistente contable justamente. Y bueno, estuve en una empresa trabajando durante un año más o menos en ese rol. Y cuando llevaba por ahí un año, como que me empecé a aburrir un poco de las tareas que hacía, como que me empezó a decir, no sé si esto es lo mío, y empecé a buscar como alternativas de querer agarrar un poco más para el lado de la tecnología, porque a mí siempre me gustó la tecnología, y bueno, cuando, desde chico, en realidad, desde que estaba en el liceo, incluso un poco antes, siempre se me metió en la cabeza que quería ser contador, y bueno, fui por esa, o sea, en ningún momento dudé. En cierto momento me hice un test eso de profesiones. Vocacional. Un test vocacional y bueno, me salió contador, obviamente, porque estaba tan seguro que todo lo respondí ahí. Pero en segundo lugar, me salió ingeniería de sistemas. Y bueno, es una opción que prácticamente nunca la consideré. Dije, está, voy a ir por contador y ya está. Y bueno, y ahí trabajando en eso, cuando me quise cambiar, justo en ese momento también me estaba empezando a llamar la atención la tecnología blockchain. En ese momento me estaba empezando a involucrar con las criptomonedas y demás. Y dije, esto está bueno, está interesante. Empecé a leer un poco de eso y me encontré que uno de los directores de la empresa donde trabajaba justamente estaba dando charlas de eso de blockchain. Y bueno, como es una empresa bastante flexible y demás para el crecimiento interno, un día le escribí y le dije, mira, me interesa esto de blockchain, voy a ver si, me gustaría ver si hay alguna oportunidad de trabajar en algo de eso acá adentro. Y nada, tuvimos una charla y en ese momento, básicamente de blockchain todavía no lo estaban trabajando, pero me presentaron las áreas de tecnología y justamente la presentación me la dio el gerente de testing en ese momento, del área de testing. Y bueno, yo no sabía ni que eso existía. Y bueno, y ahí me estuvo comentando, me dijo más o menos qué era lo que hacían. Y bueno, me interesó y surgió ese cambio. Así que empecé en testing básicamente sin saber casi lo que era testing. Ay, pero tuviste pues mucha totalmente. Suerte porque te quedaste en la misma empresa, una rotación interna, sí. Re bien. Sí, sí, es algo que generalmente no se da mucho, pero bueno, yo tuve esa suerte de poder empezar de cero en la misma empresa que ya estaba, ¿no? Porque, viste, a veces cuando querés cambiar de trabajo, no sabes si lo que vas a estudiar, si te va a gustar realmente y todas esas cosas. Pero bueno. ¿Y vos seguiste después con la carrera de contador o no? Sí, la seguiste porque estás recibido. Sí. ¿Y sí, sí. En ningún momento pensaste dejar y empezar a estudiar sistemas o...? Sí, en algún momento tuve esa disyuntiva, pero no en el momento que me cambié. En ese momento como que iba a seguir con la carrera porque justamente esta empresa era una consultora y se enfocaba más que nada en testing funcional y trabaja con bancos. Entonces el lado de ser contador como que sumaba mucho en ese rol y generalmente ellos te impulsaban a que siguieras la carrera. Así que en ese momento seguí con la carrera y bueno, el año pasado al fin la terminé y me logré recibir de contador. Bien, felicitaciones. Gracias. ¿Y pensás dedicarte a ser contador o ya colgaste los guantes, como se dice?
No, no, ya colgué los guantes. Por el momento no lo tengo pensado, capaz que en algún futuro uno nunca sabe, ¿no? Pero por ahora pienso seguir con esto, que es lo que me gusta. ¿Y cómo te formaste en testing? ¿Este gerente te hizo la inducción y después qué? Bueno, empecé directamente en un proyecto, o sea, cuando me tomaron era porque ya necesitaban a alguien ahí y el día que empecé ya arranqué directamente en un proyecto y no entendía nada. O sea, llegué ahí y digo, bueno, no sé qué tengo que hacer. Me explicaron, bueno, estos son los casos de prueba, tenemos una matriz y bueno, tenés que ir ejecutando estos casos. Acá tenés la aplicación que tenés que probar, era un core bancario, así que imagínate. Pero bueno, por lo menos tenía la ventaja de que la parte contable la dominaba. Así que cuando me mostraron lo que era una base de datos y me explicaron un poquito SQL, ahí con la ayuda de mis compañeros empecé a entender las cosas y a agarrarle la mano. Pero bueno, de a poco le fui agarrando la mano, ejecutando casos de prueba y bueno, y después eventualmente, como un año después, ahí recién hice un curso de testing que la empresa me apoyó en hacerlo. Pero al principio fue aprendiendo a medida que lo necesitaba. ¿Y esto cuánto hace? Y esto fue en 2017, si no estoy mal. O sea, a finales Más de o menos 2017. 4 años, 3, 4 años. Sí, por ahí. Sí. ¿Y entonces llegaste a meterte con testing de blockchain o este core bancario estaba construido con otra tecnología? No, no, no. Al tema de blockchain, al final después nunca me terminé metiendo. Seguí leyendo y más o menos una idea tengo, pero no tenía nada que ver con blockchain, pero bueno, fue como mi puerta de entrada, digamos, al mundo de la tecnología. Y me parece interesante esto que vos decís, bueno, soy contadora, hay un montón de cosas del negocio que ya sabía. O sea, ¿por qué Claro. es importante para un tester funcional, manual, por decirlo de alguna manera, tener conocimientos del negocio? ¿Qué te aportó a vos que a otro tester que por ahí no sabía sobre contabilidad, le hubiese resultado más difícil? Bueno, en ese momento cuando realizaba las pruebas, era un proyecto con metodología tradicional, o sea que la documentación era bastante extensiva, o sea, todo como muy detallado, pero el hecho de ser contador al momento de, por ejemplo, tener que verificar el impacto contable de los asientos, o sea, vos estás probando el core, bueno, eso tenés que probar que la operación que hagas, que el asiento bien impactado, o sea, finalmente lo que importa en un banco es la contabilidad, básicamente. Y los asientos de un banco no son tan sencillos como lo que te explican en facultad, como que son bastante más complejos. Y una persona que de repente no tenga esa formación contable le puede llegar a resultar más difícil entender esas cosas, ¿no? Y además me imagino que se te pueden llegar a ocurrir otros casos de prueba que a un humano tradicional no. Claro, tal cual, sí. ¿Y hoy en día seguís trabajando en esa empresa o cambiaste de trabajo? No, estuve hasta el año pasado en esa empresa. Pasé por un par de proyectos y el año pasado me cambié a otra empresa que también trabaja con bancos, así que por ahora sigo en el sector. Bien, ¿y por qué te cambiaste? Porque tenía ganas de empezar a trabajar con proyectos más desafiantes, ir hacia el lado más de la automatización, en lo cual todavía me estoy empezando a meter, pero bueno, ese era un poco el desafío. ¿Y cómo te estás metiendo? ¿Qué, para que otros que quieran hacer lo mismo sepan cuáles son tus puntas, por dónde empezar? Bueno, actualmente estoy haciendo un par de cursos de Selenium con Java, que bueno, en la empresa que trabajo generalmente se usa Java, así que bueno, estoy empezando por ahí y tratando de empezar a poder aportar algo en el equipo en ese sentido. Si quieren, después les puedo recomendar los cursos que estoy haciendo, que también son de otro colega youtuber que se está lanzando a hacer cursos. De Free Range Tester, por ahí. Exactamente, sí. Bien. ¿Y ya empezaste a implementar algo de lo que aprendiste en la práctica o todavía estás ahí Sí, incursionando? pero muy básico aún, muy básico aún. Y también vi en tu perfil de LinkedIn, porque cuando yo preparo las encuestas para los verdaderos o falsos y demás, ando chusmeando y spoileando gente, vi que había un proyecto que decía que tenías un proyecto que se llama Invierte UI, ¿puede ser? Che.
¿De qué se trata? Bueno, justo en ese momento en el que estaba con todo eso del tema de criptomonedas y demás, fue un momento en el que me estaba metiendo mucho en el tema de inversiones. Siempre me gustó esas finanzas personales y demás. De hecho, es algo que sigo, pero por ahora no lo estoy haciendo público. Lo que hice fue un Instagram, en realidad, que lo que hacía era compartir tips y cosas de finanzas, donde me ayudaba mi novia. Y la idea era, tipo, compartir conocimientos de finanzas personales. Eventualmente eso después se transformó en otro proyecto del cual me invitaron a ser parte, que era una aplicación de registro de gastos y asistente en finanzas. Bien, bueno, ahí hay mucha gente saludando. Juan Manuel Núñez, Cristian, Víctor. Irene aporta que hay un artículo para saber cómo empezar a leer en testing, leer el artículo de Mati en LinkedIn. Así que, bueno, están todos más que invitados a dejar sus preguntas y sus comentarios, que después se los vamos a hacer a Mati. Bueno, completaste un poco tu experiencia con U-Test, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de U-Test y cómo se te ocurrió empezar ahí? Tuve una etapa, cuando llevaba algunos meses, unos 6-7 meses ahí trabajando en testing, en que empecé a entrar en crisis de que no sabía si realmente me estaba gustando lo que hacía o no, porque, bueno, realmente cuando sos junior y estás empezando en eso, prácticamente lo único que haces es ejecutar casos de pruebas, y más si estabas en un proyecto que no era metodología ágil, prácticamente que trabajaba solo, o sea, tenía mis supervisores y mis casos de prueba y tal. O sea, a veces ponele que ni conocías a los desarrolladores y demás. Incluso eran de otra empresa. Entonces, como que en ese momento no estaba muy seguro de si me estaba gustando. Y ahí fue que me empecé a mover un poco a ver qué más había en esto del testing. Y, bueno, empecé a por ejemplo, a asistir a eventos. Ahí fue la primera vez que fui al testing UI. Y ahí descubrí que había un montón de cosas más. Y también por ese mismo momento fue cuando dije, bueno, a ver, realmente no recuerdo cómo fue que lo encontré. Ah, sí, me acabo de acordar. Estaba haciendo un curso de testing de videojuegos en Platzi, que es una plataforma de cursos online bastante conocida. Y en ese momento el único curso de testing que había era de videojuegos. Y nada, lo hice y cuando llegaba al final te presentaban esta plataforma, que ahí vos podías ir haciendo experiencia, no sé qué. Y bueno, y ahí me registré y empecé a ver que había como esa posibilidad de trabajar con otro tipo de aplicaciones y de repente aplicaciones muy conocidas que capaz que vos y yo utilizamos en el día a día y que de repente de otra forma no sería posible trabajar con esas empresas o al menos no tan fácil. Y además de eso también generaba un ingreso extra, ¿no? Que era algo que en ese momento me servía bastante porque, bueno, yo todavía estaba estudiando, trabajaba part-time, así que tener algo extra siempre viene bien, ¿no? Y así ese ingreso servía para vivir o es como, acá decimos una changa. No, en ese momento era como una changa porque tampoco, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero tampoco nunca le dediqué demasiado tiempo, ¿no? Le dedicaba tipo, no sé, ponerle 2 horas por semana, 3 horas cuando mucho, algún fin de semana, un poco más, pero no, nunca le dediqué full time, digamos, nunca más de ese tiempo. O sea, sé que hay gente que vive completamente de eso, pero obviamente... Ah, eso te iba a preguntar. Si creías que alguien que pudiera dedicarse full time a eso, ¿tendría un sueldo como para vivir? Yo creo que sí. De hecho, hay personas de Argentina que, bueno, ya trabajan hace años con U-Test y obviamente que viven de eso. Pero no, personalmente no los conozco, pero sé que hay casos de eso. ¿Y te parece una buena forma para que se ingrese o se inserte alguien que está intentando iniciarse en testing? ¿O es muy importante este acompañamiento que vos tuviste, por ejemplo, del gerente de testing, para poder empezar? Sí, para mí, o sea, es una buena forma, pero no se pueden quedar solamente con eso. Obviamente que es muy distinto a un trabajo real, digamos. No real, pero digo, en una empresa, como parte de un equipo, el trabajo en testing implica muchísimas más cosas que simplemente salir a la cacería de bugs, como quien dice, y que te paguen por eso. O sea, obviamente que hay muchas más cosas que el estar inserto en un equipo te van a ayudar.
pero te sirve como para ir agarrando esa, por ejemplo, para ver si te gusta explorar una aplicación, por ejemplo, y encontrar bugs y reportarlos, para agarrar una de las cosas que me sirvió mucho y que yo en ese momento creo que ya he empezado a hacer el curso de testing, esa empresa es como muy estricta con los reportes de bugs, seguir la estructura que debe tener un bug, ¿no? Entonces, si vos no seguís esa estructura, te la rechazan. Y bueno, yo en ese momento, ahí me sirvió pila para eso, para interiorizar, digamos, cómo reportar, cómo hacer un buen reporte de bugs, que en ese momento, de repente, capaz que lo tenía, medio más o menos copiaba lo que hacían mis compañeros, o lo hacía porque los demás lo hacían así, pero no sabía o no tenía tan claro cómo tenían que hacer esas cosas, ¿no? Y al principio vos decías, bueno, entré en duda, no sabía si quedarme en testing o no. ¿Te quedaste? ¿Por qué? Me quedé. Y porque, bueno, cuando empecé a abrirme un poco más y a ver, por ejemplo, las cosas que compartían en Testing UI, me empecé a descubrir que existían las famosas metodologías ágiles, donde la forma de trabajo era muy distinta a lo que yo estaba haciendo. Y dije, bueno, voy a esperar un poco más. O sea, no hace ni un año que estoy acá. Y bueno, ahí me quedé. Eventualmente terminó el proyecto en el que estaba. Después me pasaron a otro cliente. Ahí estuve trabajando también en un proyecto cortito que después terminó. Y eventualmente llegué a estar en un equipo de metodologías ágiles. Y ahí fue cuando dije, bueno, esto sí realmente me gusta. Porque acá sí siento que puedo aportar realmente. O sea, no soy una maquinita, como quien dice, diciendo si esto pasa o falla, sino que acá puedo dar mi opinión y puedo aportar desde otro punto de vista, ¿no? Y también tener toda la cola. En parte tuvo que ver un poco, bueno, el tema de la metodología que vos decís, pero también me imagino que tu experiencia, porque no, ya no eras una maquinita, pero no solamente porque cambiaste de metodología, sino porque también, supongo, lograste más confianza y empezaste a hacer otras cosas. Sí, claro, tal cual, sí, sí. Sí, también el hecho de, bueno, después hice el curso, eso ya como que me empecé a sentir un poco más seguro de lo que estaba haciendo y demás. Así que ahí me empezó a gustar más, digamos. Bien. Bueno, y después creaste tu canal de YouTube, Testing para Todos. Sí. Bueno, el canal de YouTube surgió el año pasado en la pandemia, cuando creo que fue como en mayo por ahí. En realidad yo hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo. Pero, bueno, nunca le había dedicado el tiempo, nunca me había animado. Y ahí, al estar en casa, todo el día trabajando en casa, dije, bueno, es ahora o nunca. Y ahí empecé. Siempre, en realidad, como vos decías, el proyecto ese que tenía de finanzas, en realidad como que siempre me gustó compartir las cosas que iba aprendiendo, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que dije, bueno, a ver, yo no soy un experto en testing, o sea, ni mucho menos, hay muchísimas cosas que no las sé y no las domino, pero dije, ya tengo un cierto recorrido que seguro hay gente que le va a servir. Y bueno, como me gusta explicar las cosas y transmitirlas, ese fue como la forma, el motivo por el cual empecé el canal. Y la verdad que creció mucho más rápido de lo que yo esperaba, ¿no? Pensé que no me iba a ver nadie, pero... ¿Y por qué decidiste hacerlo en este formato de video, digamos, habiendo otras formas de compartir o de ayudar al resto? Porque me pareció que era como una buena oportunidad, como que me pareció que faltaba más creadores en YouTube, o sea, si bien hay un par de canales, tipo está el tuyo, había alguno más, pero digo, me pareció que como que YouTube era el medio para llegar a más gente, porque yo no quería pasarme 3 horas escribiendo artículos que nadie los leyera, y en realidad, o sea, hoy en día la gente prefiere ver un video antes que ponerse a leer un artículo de 3 páginas. Entonces, como que también me gusta pila escribir. O sea, de hecho, tengo algunos artículos en LinkedIn que he publicado. Algunos de, creo que tengo uno o dos de testing, pero la mayoría eran artículos que escribía para esta aplicación que tenía antes sobre finanzas personales. Siempre me gustó escribir, pero dije, yo creo que escribiendo no voy a llegar a mucha gente. Y bueno, fue el motivo, digo, más que nada. ¿Y de te, y ¿qué, otra? ¿Y otra? ¿Cómo? No, que otro de los motivos es que YouTube tiene algo que no tienen otras plataformas, que es el hecho de poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Yo tengo videos que los hice cuando recién empecé, que hoy en día siguen teniendo visitas, y es
por la forma en que funciona YouTube y de repente otras redes como Instagram o publicar un artículo en LinkedIn no te permiten eso. Entonces también es como una forma de buscar que el trabajo que haces una vez como que pueda llegar a más gente y rendir durante más tiempo, ¿no? ¿Y en algún momento tuviste alguna barrera ante esta exposición? ¿Vergüenza, timidez, miedo, lo que fuera? No sé, en realidad cuando me decidí dije, tal, lo voy a hacer y me expongo de una porque si no lo hago más. Ah, bien así de cara dura. Sí, dije, ya está, me voy a exponer y ya fue, a ver qué pasa. Y obviamente que los primeros videos me costaba mucho más expresarme y hacía 18.000 cortes. Hoy en día lo sigo haciendo, pero un poco menos, como un poco he mejorado con el tiempo. ¿Y cómo pensás el contenido? Obviamente las limitaciones técnicas también, ¿no? En ese momento no tenía luces, no tenía nada, o sea, empecé con este micrófono que creo que lo tengo desde el principio y ta. Y de a poco fui mejorando un poco la calidad. Bien, para bueno, pensar mejor, el contenido, mejor que yo. Yo empecé con este micrófono, después fui evolucionando a otros. No, igual este micrófono es de los más baratos que encontré en Mercado Libre y ahora estoy por mejorarlo de vuelta. ¿Cómo es? Me preguntabas cómo hago para pensar el contenido. Bueno, cuando empecé el canal, en realidad me hice como una lista de temas sobre los que quería hablar. Sobre todo busqué como temas que no estuvieran, que ir haciéndome algo de lugar. Y una de las cosas, de las primeras cosas que hice fue un tutorial de Jira. A mí cuando me lanzaron a trabajar en un proyecto ágil, no tenía ni idea y nunca había escuchado lo que era Jira. Entonces dije, creo que no estaría nada mal hacer un tutorial de Jira y de hecho es el video que ha tenido más éxito en mi canal, tiene casi 20.000 visitas. Pero traté de empezar por ahí, por ir llenando huecos, digo, bueno, después que hice esto, voy a hacer algunos videos introductorios y bueno, ahí fui armando como una lista de reproducción con distintos conceptos y bueno, y así lo voy haciendo. Después también empecé con hacer un video de UTest para contar un poco eso, que en realidad yo había armado un artículo, al principio lo primero que hice fue armar un artículo en Medium, contando un poco esa experiencia, y dije, bueno, algún día voy a transformar este artículo en un video, que de hecho ya me lo habían sugerido otras personas, y bueno, llegó el momento, lo hice, y bueno, y así voy. También escuchando pila las cosas que me piden en los comentarios, que son muchas, obviamente no me da el tiempo para poder hacer todo lo que me piden, me imagino que te pasará lo mismo a vos, pero... Sí. Pero voy anotando y tratando de hacer lo que pueda. ¿Y son más espontáneos o los pensás previamente, los estructurás? Sí, trato de estructurarlos lo máximo posible porque si no me recuelgo. Cuando voy a pensar un video, trato de investigar un poco antes, interiorizarme un poco más en el tema y armo una especie de guión o punteo de los temas que quiero hablar. Elijo si es un tema, no sé, que hay que explicarlo, trato de elegir un ejemplo que me parezca que se pueda entender fácil y bueno, y después me pongo a grabar, o sea, en base a eso y siempre trato también de incorporar un poco mi experiencia personal, ¿no? Comentar, bueno, en mi experiencia esto capaz que no se hace tan así, pero no sé, estaría bueno aplicarlo y bueno, todo tipo de esas cosas así, ¿no? Y recién decías, bueno, el de Jira es el video con más visualizaciones. ¿Mirás las estadísticas? ¿Seguís el detrás de escena de esos videos? ¿De qué pasa? ¿De en qué momento tuvo más visualización uno? ¿Por qué se fue la gente en determinado momento o no? Sí, esas cosas las trato de seguirlas bastante bien. Justamente por eso de lo que te decía, ¿no? O sea, no me gusta subir un video y, bueno, si lo ven, lo ven, y si no lo ven, mala suerte. O sea, cuando pienso un video, trato de pensarlo para que llegue lo máximo posible. Entonces, todas esas cosas las tengo en cuenta. Obviamente, las miniaturas, los títulos, todas esas cosas que, por más que vos estés explicando algo técnico, como que si no le pones pienso, de repente llegas a menos gente. Entonces, como que todo eso tiene pila de trabajo también detrás, ¿no? Y de repente a veces son cosas que no se ven. A veces para hacer la miniatura de un video, que es algo que capaz que a uno como espectador no le parece tan importante, en realidad es lo más importante porque vos cuando buscas algo, lo primero que te llama atención es la miniatura.
Entonces, capaz que mi video es buenísimo, pero si la gente no le da clic y no entra a ver el video, capaz que ese contenido se lo pierdo. Entonces, a veces me paso hasta 2 horas armando una miniatura, por ejemplo. De igual manera, el título del video, ¿no? Sí, también. Sí, claro. Bien, bueno, los voy invitando a todos a que vayan dejando sus preguntas. Ahora, no sé si habrás visto alguna de las entrevistas anteriores, que tengo una sección de verdaderos o falsos, así que es tu momento de responder verdadero o falso y justificar o ampliar un poquito la respuesta. Bueno. Y la primera dice, además de tester, ¿sos fotógrafo? Sí, verdadero. Sí, a ver, bueno, desde chico, en realidad, siempre, desde la primera vez que tuve un celular con cámara, creo, que no recuerdo qué edad fue, pero debe haber sido a los 12, 13, por ahí, siempre me gustó el tema de sacar fotos, ¿no? Y bueno, empecé con un celular, después con el siguiente, y hasta que eventualmente un día me regalaron una cámara, así que gracias a mis padres que seguramente están viendo esto. Y ahí empecé con la fotografía como aficionado. Y bueno, siempre me gustó el tema de paisaje. Me pueden buscar en Instagram si quieren. Pero sí, ahora lo tengo un poco dejado de lado porque hago tantas cosas que de repente no me da el tiempo. Tengo un montón de fotos que he sacado y todavía no las edité, no las publiqué. Pero sí, es algo que me gusta pila. ¿Cómo es ese Instagram? Matías Pires, así tal cual. Mi nombre, todo junto, al final. Bien. ¿Y hiciste algún curso de fotografía? Autodidacta. Obviamente, muchos videos de YouTube. O sea, ese también es uno de los motivos por los cuales quise abrir un canal. Todas las cosas que he aprendido, así que no es por fuera de la educación formal, como quien dice, fue por YouTube. Me paso horas viendo videos. Siempre me gustó estar en la compu todo el día aprendiendo cosas. Así sea una boludez, pero siempre a través de YouTube aprendí las cosas. Así que, bueno, mirar videos y después practicar con lo que podía. Y también es como ¿Ibas una a decir forma algo de eso también me sirve para? Ahí va, esto también me sirve para desconectar un poco cuando reconozco que hoy en día no lo estoy haciendo, pero hubo una época que cuando estaba muy estresado o quería desenchufarme un poco, salía con la cámara a sacar fotos y como que se me pasaban volando las horas. De esos tipo de hobby. Sí, tal cual. Bueno, acá Luciano aporta que quieren más videos de UTest. El lunes subí uno, no sé si ya lo viste, pero te invito a que vayas a verlo. Seguramente voy a hacer alguno más, pero justo el lunes subí uno. Está bueno, a ver cuántos dólares se pueden ganar en 2 horas. Ahí cuenta Mati esa experiencia. La siguiente dice... Preparar, grabar, editar y subir un video te lleva más de 4 horas. Sí, sí, verdadero. ¿Cuánto lleva más o menos? ¿Cuánto laburo hay atrás de un video? Y no te sabría decir un número exacto, pero como te dije, a veces con una miniatura, hay un video que todavía no salió, pero hay una miniatura que estoy preparando para uno de los videos que me llevó literalmente como 2 horas. Después, por ejemplo, hay algunas que me llevan un poco menos, porque tal, la idea es como más sencilla. Y a veces empiezo a probar cosas y no me gusta, digo, esto no me está convenciendo, y la dejo y otro día sigo, ponele. Pero idear el video depende del tema. Si es un tema que tiene ejemplos, generalmente cuando llevo un ejemplo y grabar la pantalla explicando, eso me lleva más tiempo porque más que nada buscar el ejemplo y tratar de elegir qué cosas decir y qué no, porque a veces vos te pones a explicar y cuando querés ver te quedaron de 40 minutos, de hecho los videos que hacía antes eran un poco más largos, porque justamente me ponía a explicar y se me iba el tiempo, y bueno, tratar de decidir esas cosas, que va y que no, lleva un buen tiempo, pero lo que más lleva tiempo es la edición, o sea, recortar, hacer los cortes, agregar recursos cuando metes imágenes y esas cosas. Así que seguramente me lleva más de 4 horas cada video. ¿Sí? ¿Hablas portugués como un nativo? Falso. Algo de portugués sé, pero una anécdota, una vez le dije servilletiña a una servilleta y no me entendieron nada. No se decía así. O sea, te entiendo bastante bien, pero hablar no. No, se decía. ¿Estudiaste portugués o...?
También autodidacta. Sí, hice, estudié unos 6 meses, más o menos, pero sí, también, por ejemplo, también viendo videos, o sea, el portugués hablado lo entiendo bastante bien, prácticamente que entiendo todo, pero así hablar yo, como que muy básico. Bien. Bueno, a ver, acá hay gente que anda diciendo cosas. Jordi Arias dice, a ver si hago así, aparece, mira. U-Test, ¿es real? Sinceramente, yo creo mucho porque le invertí mucho tiempo a Workana, pero no me aceptaron nada. ¿Algún tip, algo para que te acepten lo que se manda? Workana, sé que es otra plataforma, pero no la conozco, así que nunca trabajé con esa. Me suena que es un poco más al estilo de, como es esta otra, Upwork, que vos pones una propuesta y como que te envían ofertas. U-Test funciona distinto. En U-Test es la empresa la que se vende, digamos, y consigue el cliente. Entonces, es como una especie de Uber de testing. Si querés, puedes ir a ver el video que tengo explicando eso. Pero la empresa funciona como intermediario. O sea, ellos consiguen a los clientes y te mandan a vos las ofertas según los dispositivos que vos tengas, según el país en el que vivas. Y sí, obviamente que es real. Y como comentaba antes, si le dedicas 2 o 3 horas por semana, te va a dar para sacar un ingreso extra. Pero si querés vivir de eso, digamos, tenés que dedicarle full time. Y obviamente que también lleva un proceso. O sea, la empresa, la plataforma se maneja con un ranking que vos vas subiendo en el ranking a medida que vas completando trabajos. O sea, no es que si el primer día le dedicas 8 horas, ya vas a cobrar tipo suficiente. O sea, tenés que ir haciéndote tu recorrido y eventualmente cuando llegues a tener un ranking alto vas a tener muchos proyectos. De hecho, no te va a dar el tiempo para aceptar todos los que te mandan. Y bueno, y ahí sí te va a dar para tener un ingreso real. Y obviamente que pagan en fecha, la fecha que prometen y demás. Bien, acá también dice, bueno, tú, Nadia, ¿qué opinas de U-Test? No quiero sacarle protagonismo porque el entrevistado es Mati. Corto, les diría, yo no tengo experiencia en U-Test, probé Tester Work, que es algo bastante similar por lo que vos contabas y lo que vi en tus videos, que funciona también como intermediario de la misma manera. Me parece bueno para el que está empezando. Un poco difícil para vivir de ello. Pero, bueno, eso puedo contar mi experiencia en otro video. Acá Juan Manuel Núñez dice, ¿creen que son buenos los cursos videos asistidos o mejor las clases online en vivo? Sería bueno que empiecen a planificar una academia online por la experiencia que tienen los dos como testers. No sé a qué se refiere con los cursos videos asistidos, pero me imagino que cursos basados en video. Yo personalmente prefiero los cursos que no son en vivo porque nunca, o sea, no me gusta el hecho de tener que ponerme a tal hora con el profesor. Pero eso depende de cada uno, o sea, depende cómo a uno le resulte más fácil aprender. A mí me gusta más el hecho de que sea por videos y poder hacer las preguntas, obviamente, y que te responda. Con el tema de la academia online, sí, es algo que tengo pensado y me gustaría. De hecho, ya lo empecé a hacer y tengo un mini curso que explico todo el paso a paso de todo lo que tenés que saber para trabajar con U-Test. Así que, si quieren, pueden pasarse por el canal y ahí van a tener el link al primer curso de testing para todos. Pero sí, es algo que me gustaría hacer en un futuro. No sé, Nadia, si vos ya incursionaste en ese. Bueno, estoy dando los cursos de Argentesting y también en mi página, después les dejo el link por ahí, con una sección de capacitaciones. Siempre las estoy haciendo en vivo, en esto que él pregunta de videos asistidos versus profesor en vivo. Todavía tenía ahí también pendiente la idea de dejarlos autoasistidos, pero bueno, en principio los estoy dando en vivo. Y vos desde el lado de alumno, con estos videos asistidos, ¿no? ¿Nunca sentiste la necesidad de decir, che, me hubiese gustado tener al profesor en vivo para preguntarle tal o cual cosa? De repente sí, pero lo que pasa es que es más difícil adaptar los horarios. Capaz que prefiero un poco más de que haya, por ejemplo, un grupo de Telegram o un Discord o algo donde el profesor esté ahí y te responda en el día, por ejemplo, que estar en una clase en vivo, porque yo no sé si en la clase en vivo justo se me va a ocurrir la duda.
o capaz que combinar ambas cosas y hacer una clase en vivo cada cierto tiempo, ponele. Que sea solo para evacuar dudas. Como que a mí en lo personal me gusta más así, pero entiendo que obviamente hay gente que prefiere las clases en vivo y para eso también hay cursos, ¿no? Acá Luciano pregunta, bueno, en realidad es media ambigua la pregunta, porque dice, ¿manual o automation? No sabemos a qué te referís, Luciano. ¿Alguna aclaración particular que nos quieras hacer? Sí, muy, muy amplia la pregunta. Si es que prefiero, hoy en día soy manual y todavía no trabajé realmente como automation. Me gusta programar, o sea, siempre desde que arranqué, bueno, desde que tuve la posibilidad de tener un desarrollador al lado, siempre me gustó entender qué era lo que estaba haciendo y cómo funciona todo. Pero trabajar de automation nunca trabajé todavía, así que no te puedo decir. Sí pienso que la automation es importante, sí. O sea, como veíamos en la entrevista con Nadia el otro día, los invito a que vayan a verla, pero sí, o sea, de aquí a futuro, y como dice Edgardo, un colega astro del grupo de Undertest, la habilidad de programar en el tester es cada vez más fundamental, pero no necesariamente para automatizar pruebas. O sea, puede ser para programar scripts que te ayuden a generar datos para las pruebas manuales, por ejemplo. Es algo que es importante. No es un requisito fundamental, pero sí deberíamos tratar de ir aprendiendo hacia ese lado. Ahí Luciano aclaró que era cuál elegís, así que respondimos bien sin saber exactamente qué era lo que estaba preguntando. Bien, buena interpretación. Acá preguntan, Gabriel dice, ¿qué lenguajes recomiendan para empezar en automation? Bueno, ahí debería tener más experiencia en automation para responderte, pero lo que te puedo decir es que si no estás en ninguna empresa y no estás... O sea, no tenés ninguna preferencia en ese sentido, te podés ir por el lado JavaScript, que es lo que está creciendo más, y por ahí de repente puedes llegar a ser más fácil. O te podés ir por el lado Java, que es como más estructurado, y también está bueno para entender los conceptos de programación orientada a objetos y demás. Y Python también está creciendo mucho. Así que cualquiera de los tres que elijas, no te va a faltar trabajo seguro. Bien, bueno, y acá un conocido tuyo, seguramente. Leonardo. Sí. Dice, ando en la calle, pero quiero pasar a dejarles mis saludos a dos grandes del testing, YouTube, éxitos. ¿Lo has entrevistado? ¿Fue tu primer entrevistado de canal? Sí, fue mi primer entrevistado del canal. Y también hicimos un evento juntos en diciembre, de el fundador de la comunidad Undertest en Telegram. Bien. Un saludo, bien. Leo. Yes. Un saludo, felicitaciones por haber llegado a los 1000, creo que leí el otro día, me tengo que sumar. Siempre estoy a punto de, cada vez que leo que Undertest, dijo, ay, me voy a sumar y después me cuelgo. Cosa que me cuesta mucho, estoy en algunos grupos de WhatsApp y me cuesta mucho, la verdad, es como que no los termino leyendo y me enojo y digo, pero ¿para qué estoy si no lo leo? Pero bueno, me voy a meter y capaz que en algún momento interactúo también. Te esperamos. Bien. Sí, a mí me ¿vos también algo sos parecido. Fundador? ¿Eres el único fundador de Undertest o vos tenés algo que ver en eso? No, eso lo arrancó él y bueno, yo me sumé en etapas tempranas del grupo y bueno, ahí hemos colaborado juntos, pero no, fue idea de él 100%. ¿Cómo es? A mí me pasa parecido con el tema de los grupos y demás. O sea, cuando entro hay 100 y pico mensajes y a veces me da el tiempo de leerlo y a veces no. Y bueno, a veces aporto mi opinión, pero es difícil seguirle el ritmo, ¿no? Cuando uno tiene tantas cosas. Luciano, ¿hay ofertas de trabajo en Uruguay siendo junior trainee en el área de testing? Sí hay. O sea, justamente ayer o antes de ayer, la empresa de Fede Toledo, que es un referente bastante grande del testing, lanzó un llamado de junior y trainee y por lo que vi están saturados de tantas postulaciones que tienen. Así que sí, o sea, hay ofertas, pero deberían haber más. Es un problema que hay hoy en día, que la gente que está recién arrancando y que hizo un curso y demás, a veces se le hace un poco difícil conseguir el primer trabajo, pero imposible no es, así que ofertas hay.
hay que ser perseverante y, bueno, tratar de involucrarse con las comunidades, tratar de demostrar lo que uno aprendió y, bueno, tratar de no rendirse en ese sentido. Pero sí reconozco que es un problema que hay hoy en día en la industria, que faltan más ofertas para los juniors, ¿no? Para los trainees. Y hablando de referentes, ¿quiénes son tus referentes en testing? Bueno, serían muchos, pero me gusta aprender un poco de todos, ¿no? O sea, y de repente no es que diga tengo una persona y esta tipo la sigo a muerte, sino que cuando quiero aprender algo, busco quién es el que habla de ese tema y de repente busco charlas y me veo las charlas de eventos como TestingUI o Argentesting o otros eventos internacionales y trato de seguirlos por ese lado. Pero así, si tengo que nombrar un referente uruguayo, se me viene a la cabeza Fede Toledo, que tiene el libro de introducción a las pruebas de software, así que si quiere alguien empezar, puede empezar por ahí justamente. Que además es gratis. Sí, además es gratis. Bien, bueno, creo que recorrimos un montón de temas. Muy, muy activo estuvo el chat y la participación. ¿Algo que quieras contar que no te haya preguntado? No se me ocurre nada en este momento, pero sí invitarlos que vayan a ver la entrevista que te hice a vos, que también estuvo muy buena, y se hablaron temas muy interesantes. Casi me olvido, y tengo una última sección, que es que, viste, el entrevistado anterior le deja una pregunta al entrevistado siguiente sin saber quién va a ser. Y mi entrevistada anterior te pregunta, ¿nos puedes contar alguna experiencia laboral cuyo resultado en el corto plazo no fue exitoso, pero te dio mucho aprendizaje para el largo plazo? Ok. Bueno, yo creo que una de las cosas que me parece que más me marcó y en su momento menos lo disfruté, pero viéndolo en perspectiva creo que me sirvió pila, fue justamente el haber trabajado en proyectos con metodología tradicional, ¿no? Haber trabajado en ese tipo de proyectos cuando tuve la posibilidad de pasarme hacia el lado de las metodologías ágiles, creo que me dio como pila de perspectiva y valorar más lo que es la comunicación y el trabajo colaborativo y poder sacarle yo en ese sentido. Creo que eso fue algo que me marcó pila. Así como experiencia general. ¿Cómo? Sí, terminé. No, así como experiencia general, así casos más particulares, más del día a día, no se me ocurre ninguno ahora, pero es así como viéndolo en perspectiva. ¿Y cuál sería tu pregunta para mi próximo entrevistado? Eso, a ver. Bueno, una de las cosas que me interesa pila conocer la opinión de cada uno, es una de las preguntas que te hice a vos en tu entrevista, y es cómo ves el futuro del testing en los próximos años. ¿Qué te parece? ¿Que todos deberían estar aprendiendo automatización o a programar, por ejemplo? ¿O hay otras cosas que también deberíamos estar aprendiendo y no le estamos dando tanta importancia? Buenísimo. Anotado para el tercer miércoles de abril, entonces. Buenísimo. Bueno, Mati, muchas gracias por sumarte. Me pareció súper entretenida y participativa la entrevista. Quedan todos más que invitados a ir al canal de Testing para Todos. Hay muchos contenidos interesantes de herramientas, de U-Test, ejemplos, con ejemplos concretos. Hay dos entrevistas, así que están más que invitados a pasar por allá. Y bueno, y como decía Mati recién, si quieren ver la entrevista que estuvimos charlando un poquito de mi experiencia el miércoles pasado, también pueden pasar por ahí a verla. Bueno, nada, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo te buscamos en las redes? Bueno, primero que nada quiero agradecerte por la oportunidad y bueno, la verdad que me sentí súper cómodo en la entrevista, así que espero que les haya gustado y bueno, los espero en mi canal. En las redes me pueden buscar por mi nombre, Matías Pires, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. No subo nada de testing, así que si les interesa ver mis fotos de paisaje y un poco más de mi vida personal, me pueden seguir ahí, pero sí, en LinkedIn sobre todo soy bastante activo. Excelente. Bueno, te buscamos por ahí y nosotros nos volvemos a encontrar en otro vivo el tercer miércoles de abril.